¡Bienvenidos a Timo Music! Ya estamos aquí con todos ustedes, gracias, gracias a Luxury Club. Luxury Club, el ambiente de Puerto Plata, donde usted se recrea, donde usted puede gozar, donde usted puede vacilar. Luxury Club. Recuerde que está ubicado ahí en el Doral, frente al Doral, en la carretera Luperón. Allá está Luxury Club, todos los días son temáticos. Allá con nuestra gente de Luxury Club, ustedes gozan un paquetón. Vamos allá. Y para el público que se pregunta, que porque Olga y yo estamos de rojo, es que somos pareja, pero hoy decidimos publicarlo. Hola, <laughs> mi amor. Te amo. Ay, yo también, mi amor. Ay, Dios mío. <laughs> un beso a todo nuestro público de aquí. Oye, tú semana quieres semana, ser señora. famosa la fuerza, amor. No, 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 Ella quiere ser famosa la fuerza. Es que se supone que una, una semana de paz tranquilidad De y amor no, armonía no, es no, no, que no. mira si Selena no me hace caso va a ser Olga <laughs> una vez pero que mira que es lo que pasa si estamos una semana de acogimiento de no mentir De arrepentimiento, de la de arrepentimiento. por eso yo no estoy mintiendo es que así como se desbarató el matrimonio del insuperable, y todo sí creo por, por mamillón, porque quién ¿sí? sabe, yo voy a hacer lo mismo con el de Olga. Aquí vamos a terminar Señores, todo el mundo. Estamos todos juntos, terminamos todos. A, a mí me gusta lo de Casey, porque ella vino hoy como chipia. Es ¿eh? como esta buena, como que <laughs> ella tenía días. Parece que extrañaba mucho activo. Te extrañaba mucho, venía Uy, aquí. Era. Me daba dolor de cabeza. ¿Y por qué tú no venías? Ah, porque me quedaba cota. <laughs> atención. Ella hablando, mira, es verdad, ella está hablando todo atención, todo lo que está diciendo yo verdad. Eh. Que acaba de decir que se quedaba acostada y no dijo otra cosa. No sé sea, lo que quiere decir. No crea es nada de lo que, que se diga aquí. aquí. No, yo no le creo, no. Al no creen, no. Bueno, señores, eh, vamos a hablar de un tema que está muy caliente ahora mismo en República Dominicana. Señores, la Terrena y Juan Dolio se quedan sin prender su pámpara en Semana Santa. Como la dice, para como dice Carrera, Plata. se quedaron cocotimbas. Se quedaron cocotimbas, ya Ay, ustedes saben. Es cierto, Ay, sí, es eh, verdad. Eh, Y ya. nos quedamos nosotros. Ya hay muchos eh, muchos lugares que lo han cla clausurado, eh, como playas, ríos, balnearios. todas las actividades, eh, los balnearios, lo todas las actividades que tienen eh, a orilla de la playa, todas están suspendidas. Solamente los bares, como en cabaretes, los bares y todo eso, Ajá. ahí se va, se va a realizar. Pero eh, lo que, las actividades que tienen dentro de la playa, lo que ponen tarima dentro de la playa y todo eso quedan, eh, quedan desactivadas ahora en esta Semana Santa. Ustedes saben que eh, en terrena era el la fama uh, la fama eso, eso te iba a que, preguntar ahí que qué va a pasar con toda esa gente que tienen de dinero pago una villa no es para es que eso todavía no no pero tú no no, es, no tú no estás entendiendo eso todavía él, continúa no porque es que yo no voy a pagar Mil dólares, por ponerte un ejemplo, la villa es más lujosa, mil dólares la noche, para yo trancarme la villa, porque bueno, puede, que es, no, tú, la puede, tú, puedes, salir, tú puedes, salir, puedes salir. La idea es irme pa la, para, para la callecita, sacar mi vehículo, <coughs> mi música, todo lo que da, y me encontré chapeadora para que la gente vea y toda la prenda. Antes. Entonces, antes. Ahora, antes. ahora, ya son mil dólares. Ya $1> lo pasado, 20, pasado. La... Mira, antes. Eh, ustedes saben que este país <laughs> es el país de lo a según ella. quien diga las cosas. Y a según quien lo pague. Y a según Exacto. quien lo haga. Ustedes saben que Santiago Matías, eh, no hace menos ni un mes, está mencionando mucho lo que es Juan Dolio. Sí, Juandolio. para allá ahora la vuelta. Ya todo ella. el mundo. Saludo sí, sí, a mi sí, hermano, hermano allá, a Hansel, allá en Juan Dolio. Eh, Hansel me dijo que ya villas y, y hoteles, hasta San casa, full. se alquilaron totalmente ahora para Semana Santa. Pero yo conozco una persona, Joel. Ellos que decidió irse de su casa, porque andaban buscando casas desesperadas sí. para allá, la rentaron y se fueron a un sí, familiar. Sí, muchísimas personas, muchísimas personas hicieron eso. Ay, sí, Lo mejor. que es eh, mm -hmm. en Juandolio, por, por ahí por la Caleta, también eh, en el mismo Boca Chica, por ahí también, alquilaron muchísimas hoteles, muchísimos hoteles, muchísimas villas, eh, muchísimas casas, eh, mm -hmm. Las cabañitas por ahí eh, ya están reservadas. Como Mira, la, en, 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 cosas, en los terrenas, de entre las prohibiciones que se hicieron fue eso. En terrenas no se pueden poner ya casas de camping. No, nada, no, no, ninguna playa. Nada, nada, ni privity, nada, la, ni, privity ni, la, ni nada. Pero lo que pasa con terrenas, en este caso, tú el que alquiló su villa, alquiló todo, hizo sus planes y todo, las discotecas siguen abiertas. ¿Y, y usted puede hacer su propio privity en su villa. Llévese el coro de amigo, ya que usted pagó su villa. No. Espérate, pero espérate, yo te voy a explicar cómo yo lo digo. Oh. Tú te llevas, ya tú pagaste tu villa, ¿verdad? Te apaga. Oh. Tú hablas con un par de amigos, que sean ellos que compren la carne, para la parrillada, la bebida, todo, y hace es tu coro de domino y vaina en tu villa. Sí, Mira, pero espérate, con atención, no, con pero espérate, Joel. Déjame no, disculparme. Ayúdate, yo, yo a ella. El concepto de la terrena es... Ir a figurear. Claro. Pero si tú no tienes de ir a un bar no. si tú no tienes de ir a, 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 para salir, eh, alquilar el buggy, alquilar eh, no, motocicleta. Guapa. Yo sé, pero es dándole ya. una, una solución. Es dándole una cuestión, solución. Déjame decirte algo con cuestión a tu solución. Eh, el problema es que eso no funciona así, mi amor. No Resulta que en las villas, si en las villas lo que caben son ocho gente, si amor, acaso eso. te aguantan diez, dos más, pero no para que se queden a dormir, mores. Y si tú vas a poner una, un grupito de gente a cierta hora, si tú le que Porque es que, que me ir. gustan las de aquí de Puerto Plata, yo pago ah. por tres y llegamos nueve. Olga, bueno, Olga, pues así. Ahí que está se allá. metían 180. Claro, 20, claro, pero ya no. Ya no, que por eso está en la cámara. Ya no, porque como ya prohibieron todo eso de los privity, porque ahora nada más, si son ocho personas, si acaso en el día te permiten 15 o pero 20. Cuando y cuando yo se fui tienen con que mis ir tíos que alquilamos. Eso era antes, este año no. Un apartamento. Por eso lo aclaro. Nosotros, mi tío alquiló Era para cuatro gente y allá llegamos mis tíos, mis primos, y llegamos. Sí, eso es normal, claro. es normal. Claro. Mira, este jueves estaremos desglosando todo eso, lo que es eh, las medidas que se han tomado, los balnearios que están clausurados aquí en Puerto Plata. Lo estaremos dando en vivo este jueves, señores. Este jueves 2 de la tarde, allá en eh, el muelle de la Yola, aquí en Puerto Plata. Estaremos este jueves. En vivo, en vivo, en vivo. Y el nuevo de los pescadores. Ya yo, Para eh, que la gente más se... Sí, se de desoce. los pescadores. Que yo sí, iba a decir el molle de San Blas. <laughs> pues el bien, de Ricardo Arcóbal. Estaremos pasando todo eso y hablando sobre eso y queremos ver, que, Heidi, por favor, a ver si nos ubicamos a Huáscar y ubicamos a... a a rescate a, ah, a Reinaldo. Y, re, y recordar al público dativo que en nuestro perfil de Instagram estaremos poniendo los números de contactos de emergencia sí. en sí. esta Semana Santa. Que tienen que ir con precaución. Con Semana Santa pasa algo. Todos sabemos que es una semana de reflexión familiar y todo eso, todo eso. los cristiano <laughs> y católico. Según para lo que se hizo la Semana Santa, fue para eso. Pero también hay que ser conscientes que Semana Santa es una temporada muy alta económicamente, y de turismo. Entonces, con todas estas medidas que se están tomando, va a haber un gran... Una eh, gran restricción. Exactamente, va a haber un, un buen bajón de ingresos y turismos aquí en el Mira, Bogotá. hay que tener mucha cuenta porque estamos en política. Ay, y eso le sé, puede restar mucho al gobierno claro eh, ¿sabes que la gente con su semana santa lo que quería era el dominicano no relaja pa, con su boncho. hice para su campo hice para de no, su no, familiar. no porque tú no tienes es prohibido irte es el de nosotros sí, no, no 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 pero te estoy diciendo por un no suponer yo eh, tengo familia en Juandolio. pensaba ir para Juandolio, para vacilarme esa fiesta allá ya voy a tener que a eso yo te iba ese. diciendo era para ninguna familia mentiroso era para no, ir para no, no, fiesta no 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 te sí, estoy poniendo pero, un ejemplo pero mira ah. qué pasa por ejemplo eh, hay cosas que nos han Joel? Porque, por ejemplo, eh, Samaná y lo que es Juan Dolio y esos sitios donde iban a haber boom de eventos, ya todo eso está pago. Sí. Y ya todo eso está pago y está sobrevalorado. Porque una casa o un NBNB que te cotaba, por ponerte un ejemplo, 20 dólares, dólares. No, 180. no, 20 dólares te cuesta ahora 120. Sí. Entonces, la noche. Entonces, ya eso está pago porque para tú poder adquirir algún tipo de esas propiedades. Tenía que hacerlo con antelación. Entonces, por o esa si... parte, eh, ya estamos bromados ahora, te voy a decir una cosa: mira, esto va a ir en decremento de los artistas, porque presidente y las casas licoreras ponen tarimas en cada, en cada ciudad donde hay playas claro. y donde hay ríos. Entonces, todos los artistas, todos esos es iluminotécnicos, toda esa gente del sonido, las prese los presentadores, el mismo público hasta los era... bailarines ajá y el mismo público que no tiene no tiene la forma de poder adquirir ver un artista en otro momento no lo va a poder ver ahora ¿Sale? como dijo Casey el situar económico baja muchísimo exactamente eh, ya lo que está es. pasando tú sabes perfecto, pero qué que pasa no... también Mira, con esto recuérdate también hoy hubo eh, una rueda de prensa digo perdón ayer hubo una rueda de prensa con los los eh, dueños de eventos sí eso es lo que yo iba a decir de eh, las playas, ¿me entiendes? Y se dice que hay más de 200 millones de pesos invertidos ya. Corrección, Joel. Sí, de sí, sí. las playas no, de las tarimas que instalaron en las playas la y de las fiestas, porque sí. Sí. después el público puede malinterpretar. Ah, como quieras, aquí públicas. la playa tanto a comprar. Tienes razón, tienes razón. Bueno, eh, por abajo la de la mesa. La 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 las de, la la de la discoteca no están previstas. Tienen 200. No, 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 no. no, no, no yo lo no, digo, estamos hablando de la las tarimas, de la, la playa. Realidad, eso, de que son. ya estaban, se supone que mañana miércoles iban a comenzar a instalarlas. No, porque a, ya a el terminar jueves. Porque desmantelaron y mañana, no, y que ya el jueves ya se va a estar en Re. boom. Porque el viernes se sabe que el jueves a las 12 de la noche se está prohibido. El, do, el viernes a las 12 de la noche viene la, el Fogarete hasta el domingo. Entonces, todo eso, al estar prohibido, tú ese dinero está ahí. Y como. te voy a decir una cosa: yo como que rente una casa de campaña y usted me la devuelva para atrás. Hay problemas si ya usted la tiene. No, claro, no, no. Y, y, ya, ahora, eh, y ya supuestamente todas esas tarimas. Por eso bajo contrato. Eh. Por eso, ya dije que eso, supuestamente las es. tarimas y esas cosas ya la habían entregado. Que han pagado Ajá. el 100% y han pagado el 50%. Yo él de dije cada que hay tarimas que ya están entregadas, que sí. lo que claro. no están instaladas. No, o sea, no. O pero, sí, no sí. Hey, ya hay tarimas, tarimas que le están instalando instalando Y las desmantelaron después Ay, de instalar. Claro. Como hicieron con mío, Es que recuérdate que desde el miércoles. Eh, santo comienza los eventos. Mira, la de Punto Music tenía la maqueta hecha ya y la maqueta, de, y la maqueta estaba con uh -huh. más de 80, 80 asientos. ¿entiendes? Ay, ay, ay. Que eso era una actividad como para 500 personas. Y se ven así quitando todo. Entonces, ya todo eso lo tuvieron que desmontar. Ahora. Y ya montar eso otra vez. Sabes que otros gasto. Otro, otro gasto. gasto, otro gasto porque tú yo no tengo la culpa. Entonces pero, tú sabes, para que, tú sabes lo que es, que después que me desmantelen una tarima, me digan, no, lo pensamos mejor, sí, si pueden hacer la actividad. Yo le doy con uno de esos hierro No, mi amor, porque es que él, él eh, habla de hacer la actividad en otro sitio. No, yo sé. Pero, pero yo digo pero, que pues, con este, eh, con este de, eh, con esta molestia que tiene el público, que vengan ellos y echen para atrás, y que no está mi mamá a permitirlo. Yo le doy con el hierro. Yo lo que no entiendo por qué no lo dijeron antes. No, sí. No, porque se está, es que eso se está rumorando, señores, desde la semana pasada. Es que no es que se rumore no, es, que es que lo confirme. Es que no, Muchos es dueños no, de venta se dieron cuenta es que no. por, las publicaciones. Señores, por la no publicación. Pero no es porque haya sido. Señores, sí. pero no es porque haya sido la semana pasada. Hay personas que desde que entró enero, entró el año, ya pagaron. Claro, entonces debieron que tienen todos los años haciendo las mira, actividades. Eso es uno del montaje. Ya Ay, el entonces, montaje ya ahí lo estaban desmontando. Tú sabes lo que eh, algo que yo tengo en, la, right. en, en mi cabeza, que dámole a Dios que no sea así. Que ellos no digan como diciembre te vamos a prohibir la bebida de tal hora. Pero eso. ¿verdad? Porque se, según lo que yo presumo, van a prohibir hasta la bebida. La, no o sea, la realmente debería debería de ser una semana. Ya van a mirar, si van a yo no dudo que, que prueban la punto. bebida, los musicólogos, todo eso. Hay un punto ¿tú? con cuestión a la bebida, tú sabes. Hay cierto punto que no es quitársela, pero sí controlársela, porque es que hay muchos accidentes y lo que quieren tratar es de bajar los accidentes, porque le voy a decir algo también al público, ustedes quieren tener un presidente como Bukele, pero entonces cuando le ponen norma ustedes hacen un grito al cielo, claro. ¿ven? La cometieron un error de que lo avisaron tarde, pero señores también Valso vamos a calcular que también hay muchos accidentes en Semana Santa. Claro. O sea, demasiado. Entonces, es bueno que como con el cuestión del alcohol, lo vayan a... Eso es como lo, cuando como, tú estás en tu casa, tú dices, mami, yo quiero permiso, pero cuando te lo dan, tú así y deshaces. Claro. Entonces, tienen que coordinarse. Algo que hizo... Deberían avisarlo con tiempo. Algo que publicó el director del COE, que me gustó de esta Semana Santa, es que hasta pusieron una línea, no solamente para emergencias... Eh, accidentes, nada de eso. También una línea para rescate animal. Sí, para todo. Yo puse Porque línea de todo. también en esta Semana Santa se ven demasiado locos que chocan un perro por allí que, que, que envenena... Ajá, ¡Cóndale! No, Aquí no, en Puerto también. Plata no, no, la sí, semana no. pasada encontraron muchísimos animales que lo habían envenenado en el chabón. También, sí. también, señores, eh, hay, van a tomar medidas también con los menores de edad. También, también. Es, es otro ropa, punto. Sí. Sí. Es otro es punto. Bueno. Que yo sé Otra de la que cosa, digo. No. Tú como madre... <laughs> Tú como madre, ¿cómo va a ser que son las 10 de la noche y tú no sabes dónde está tu hija? Me bueno. pasó eso con un va compañero después, un, un amigo entonces, y dije a donde el tipo y a la, a la justicia, donde el tipo, mira, yo soy de la que digo que cuando yo veo un familiar poniendo una querella, que ya o sea, cuando, porque dicen que es violación, yo agarro a todo el mundo. Agarro al que al que, al que violó y al que y a la madre claro, porque ahora madre mi amor están sucediendo que la madre mandan a las hijas papá después que ahí y a, a pedir 500 mil pesos mira no, muchachos, ahora no salió la hora. noticia yo lo leí ahorita ahorita mismo sí. el muchacho de aquí o sea el no, no mayor de edad no salieron de mucho, no de mucho que no 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 salieron yo no voy a decir nada no salieron y él, ella dijo como que tenía 18 la muchacha tiene 13 pero no te vayas muy lejos para, Ay, li, para ligarlo el peso, con, lo, 500, con lo, pesos. Para ligarlo con esto de Ay, Semana se Santa. Célula. Tú sabes cuánto es que para mi amor. No, mamá, no, claro la que sí. Claro. Pero la las cédulas falsificadas se notan. No. no claro que no, sí, Heidi. No, yo yo sí, conozco no, al hombre, mejor de aquí a la. no vamos a entrar no en detalles no. para que después no nos lleguen a lo legal, Exacto, pero yo he visto cédulas que no, Cédulas. pero tienen un cosita que no tienen hasta el código QR, el código de barra y todo. Eso no es en la tonalidad. Para no desviar el tema con esto de Semana Santa y los casos de los menores de edad. No me digas tú a mí que tú vas a coger y que por una playa con tus dos muchachitos, tus dos primas, dos amigos, un coro, y que mientras tú te estás bebiendo dos yumbos la muchachita te está metida en la orilla de la También, playa, llena de moco, cosa. llena de arena. Y comen, porque de comen. La dejan ir para yo he la playa. Visto, he visto demasiado casos. Cuando mi hija va conmigo, yo no me baño en playa, a mí no me gusta. Y cuando mi hija se va a bañar, le digo yo se quedo en la orilla y en la orilla con ella me siento. La mayoría de los casos que pasa con menores de edad es porque son padres irresponsables. Porque cuando ya el niño tiene rato en la playa, que ven el tumulto de Ahí empiezan a buscar. ¿Y qué pasó? ¿Y dónde no está Fulanita? ¿Ya? Porque son descuidados. Mira. Entonces, eso pasa mucho. Para seguir en contexto con esto de, de los eh, productores de, eh, de eventos, vamos a poner ahí al abogado eh, Brito, que habla sobre el caso. Vamos a ponerlo aquí en, en el micrófono. Escuchen eso. Una vía de comunicación oficial que todos los eventos que han sido organizados desde hace meses en los diferentes polos turísticos de la República Dominicana han sido cancelados y no se establece ninguna razón. Entonces, a partir de este momento, lo único que queremos plantear es que quisiéramos que las autoridades puedan eh, retomar la cordura en ese sentido, porque estas medidas tomadas son discriminatorias, son clasistas, atentan contra el derecho a la libre empresa y no atienden a las funciones del Estado cuando establece que un sector porque el hecho de que un sector sea regulado. El Policía había aprobado con antelación algunos de esos permisos. O sea, ¿por... no era un permiso, yo creo que una notificación. Cuando se le notificó no. en el tiempo, ellos respondieron que sí o que no. Lo que pasa es que resulta que este tipo de actividades se hace con antelación precisamente porque una permisología es necesaria para la segunda permisología y la Oh, ahí el Instagram. Vamos a Y seguíamos eh, trabajando, contando de que no iban a poner algún tipo de restricciones. Tema de horario, tema de cantidad de personas, tema de lo que fuera. Pero en ningún momento habla la prensa que dice de cancelación o de prohibición, sino restringir. Y no deja de ser menos cierto que nosotros traemos eh, 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 cantantes extranjeros que ya tenemos los contratos, que ya se hicieron esos, esos, esas transferencias eh, a Estados Unidos. Así mismo, como dicen las otras personas, nosotros tenemos más de 80 habitaciones eh, eh, ya preparas, No tanto eso, sino lo difícil que es para la economía de las terrenas. Si ustedes ven... Bueno, mírenlo ahí, señores. Ahí están hablando ellos sobre el caso que ya eh, tienen pagos hasta artistas extranjeros. Yo voy, ver, yo voy a ver cómo Luis le va, le va a pagar ahora a Cocuyuela. Que ya ustedes saben, no, eso hay, no, a, es obligado. Eso sí, no tiene eso que no ser un eso, problema de sí, ellos. Sí, pero eso no tiene que ver con el, con el, pero, con el gobierno Ahora, tampoco. ahí dijo algo. No. Ellos dijeron algo no. ahí, algo muy importante, que él le preguntó, pero ¿dónde el está permiso? el permiso? Y él le dijo... Ah, una Porque no le, no le supo responder y le dijo: Ah, es algo que ya se viene haciendo de hace tiempo y estábamos esperando restricciones. Entonces, sí, usted antes hacer de hacer una actividad grande, usted, usted debe, también debe informarse. Porque claro. todos los años cambian. Ustedes saben que desde pandemia para acá las muchas cosas han, cosas han cambiado. Y las restricciones, las restricciones que siempre ponen es nada más el horario, eh, la venta de bebida a los menores. Eh, la seguridad. Siempre han sido las mismas reglas. Gente. Que a esas son las dos preguntas que tengo. Por ejemplo, ya tú y Heidi han trabajado con eventos y eso. De bien asegurarse si ahí con... Algún... Yo tengo Cala dos preguntas. Una, para... Si usted que está acostumbrado a hacer este tipo de actividad, usted sabe que tiene que sacar un permiso. Entonces, si usted tiene un permiso, ese permiso se paga. Y si usted lo pagó, como usted permite que le desmantelen. Y si no es así, ¿por qué no sacó el permiso? Y la otra duda que tengo es, ¿dónde está aunque sea el comentario y la opinión del Torito y Boni Cepeda. Explícame. O sea, ellos están aquí en, en la vena de, de, de cultura y, y de diputados y todo eso, están en la política los dos. Y los dos son artistas. Entonces, ¿por qué ellos no han sacado la cara en este caso? Eh, déjame aclararte el punto de los permisos. Eh, lastimosamente, nosotros vivimos aquí de las relaciones. Al vivir de las relaciones, yo digo, bueno... Yo voy a comerme hoy un, un plato de comida para el, el comedor económico. Porque Olga trabaja allá y Olga me va a sacar un plato porque es amiga mía, aunque yo llegue tarde. ¿Me entiendes? Entonces, aquí se maneja eso prácticamente con las relaciones. Y en cuanto al torito y a este niño, tú sabes que ellos, ninguno de los dos, estando en campaña, van ni a apoyar ni a. Ni a ni a irse en contra de ese tipo de cosas, tú lo sabes. Pero hay un punto, Heidi, atención. Sí, que maldita, yo trabaje vale, ahí. Que no suelta el punto. Ya. Ay, Ay eso. Es que que Ahorita entre no la se nos tira de cringe y no el cobo. <laughs> Quizá no hacemos famosos por ahí, punto. <laughs> no, Nadie yo no creo que no, no, ahí. No, no, no. No, yo no ni quiero. yo tampoco, no, Dios mío. No sí. Pero le mí. si hago que yo trabajé ahí muy. Que <laughs> no me punto? llame. No, linda, en el comedor, porque le te a él. Oye, que yo trabajo No me llames, mi amor. Porque yo tienes que buscarme una comida. Yo lamentablemente si estoy yo te, arriba en el si yo te, área administrativa. Si yo de el único lugar, lugar no eh, estoy mira, arriba, el mi único amor. lugar donde yo sé que no solamente por buenas relaciones, sino que el buen trato te lo van a dar ahí es donde Yorkie Auto report Yorkshire Auto Report es el único lugar, mi amor, donde con conexiones, sin conexiones, te van a tratar como un rey o una reina. Estamos ubicados en la calle Cardenal Sancha, número 27, Los Cocos, y tenemos servicio a domicilio. Todo tipo de piezas nuevas para tu vehículo. Si quieres contactarte vía WhatsApp, puedes escribir al 829-275-3250 y para llamar directamente al 809-261-8724. Yorky, el único que no te va a dejar cocotín más, mi amor, en esta Semana Santa. Y entonces, después de tú ir a poner tu carro pimpiado, ¿para dónde es que vamos? ¿Para dónde para tú? ¿Para Disco Club? Ay, <laughs> sí, mi amor. Califa Disco Club, antiguo chalo, ahí en la 16 de agosto, ahí mismo en la esquinita, donde se pone bueno. Todo, principalmente esa noche de stripper, mi amor, con animación de Ángel ahí adelante, esperándote para darlo todo. Y como él dice, nadie se queda cocotimba. No te pierdas, Califa Disco Club. Y llévense de bueno. mí. Todo lo que es la inquinita sale bueno. Bueno, <laughs> gente, eh, recuerden que mañana, ju mañana jueves, 2 de la tarde, señores, estaremos en vivo ahí en el cómo que se llama el muelle de los pescadores Ahí los en y... vivo en vivo con personajes con eh, puede hacer figuras con eh, turistas, también vamos a hacer la entrevista a varias personas de cómo se sienten cómo ve la ciudad de puerto plata y hablar sobre los eventos y la playa que están clausuradas aquí en Puerto Plata. Y mire. las mujeres de activo van en Flow Play. Y los re, lo respeto y, y lo, la, las actividades también que se van a realizar, deportivas, eh, sociales. Sí tan, la y las que sí están confirmadas. Sí, que sí están confirmadas. Ya ustedes saben. Ustedes lo sabrán. Este Jueves Santo, en vivo, desde allá estaremos todos. Ahí nosotros. tengo una duda. No han desmantelado ninguna fiesta aquí, porque ahorita estamos hablando de que hay una persona que cada actividad que tiene se la desmantelan. Ay, mi madre. Bueno, señores, ojalá no bueno, la que no se la desmantelen. Seguimos aquí <laughs> que en el número uno, mi gente. Suscríbanse, denle like, comenten aquí debajo. Esta fue otra más de Activo Music. Music.